Gentlemen, welcome back to WFS Live, powered by Ronaldo. We are hurtling along at breakneck speed as we head into panel 4 of 6 on day 5 of our inaugural virtual conference here. And this is going to be a lot of fun and it's going to be absolutely fascinating. It's time to reminisce and to remind ourselves of Spain's triumph at the 2010 FIFA World Cup in South Africa exactly 10 years ago tomorrow. The pressure was on, remember, because Spain had won Euro 2008. And admittedly, it was an inauspicious start. They lost 1-0. To Switzerland, but then recovered to top their group. And after that, it was 1-0 to La Roja throughout. They knocked out Portugal, Paraguay, Germany, and eventually after extra time in the final with penalties looming, the Netherlands, thanks to Andres Iniesta's famous winning goal in the 116th minute, Soccer City in Johannesburg. Now, it wasn't just the achievement of winning, it was the manner in which it was done. The beautiful possession style under Vicente del Bosque, which drove opponents crazy. And it also helps cement the foundation for Spanish football for yet more success, not just with Spain at Euro 2012, but for Spanish club football. Because remember, Real Madrid and Barcelona combined won 6 out of the next 8 Champions Leagues. It really was a golden period. So let's enjoy the 10th anniversary of Spain's FIFA World Cup win in partnership with Senferrero. As advertised, this roundtable will be in Spanish. So just a brief introduction from me in the target language. Pues entonces mañana celebramos 10 años desde el triunfo de la selección española en el Mundial de 2010. Es una historia que conocemos todos. La derrota ante la Suiza al principio del torneo fue la campana de alerta para España, pero siguieron luego las victorias en grupo y en las eliminatorias. Y por fin, el gol, el más famoso de toda la historia de fútbol en España, en el minuto 116, marcado por Andrés Iniesta. Y también fue el comienzo de una época de dominación del Barça y del Madrid en Europa, ganando 6 de las próximas 8 ediciones de la Champions League. Pero de regreso al 2010 y vamos a revivir esta historia ahora con nuestras leyendas. Tenemos a David Villa, Fernando Hierro, Juan Mata, Vicente del Bosque. Qué lástima que no nos pueda acompañar Iker Casillas por razones personales, pero para moderar esta mesa, socio director en Senferrero Asociados, Julio Sen. Pues Julio, esta vez tendrás que hacer tú de portero. Bienvenido y te paso la palabra. Bueno, vamos a intentar parar todas, pero no será tan fácil como si estuviera Iker en la portería. Pero un placer, gracias a todos por estar aquí. Agradezco al World Football Summit, a Octagon y a Ronaldo la invitación a estas jornadas. Sin duda es un placer estar con vosotros una vez más y ya que estas jornadas son una referencia a nivel internacional del mundo de la industria del fútbol. Hoy tengo el placer de ser el moderador de una mesa de grandes personajes en el mundo del fútbol. Si me llegan a contar cuando yo era niño que iba a estar sentado aquí con todos estos grandes, pues la verdad es que no me lo hubiera creído. Y imaginaros qué orgullo que puede ser para mí estar con ellos en este momento, porque al fin y al cabo soy el más desconocido de los 5 y la verdad es que voy a moderarles, pero es un placer, de verdad. Os agradezco mucho a los 4 que estéis aquí, echaremos de menos al portero, al capitán, pero tenemos una representación excelente de la selección española en ese Mundial que mañana hace exactamente 10 años que se ganó. El primero es Vicente del Bosque. Vicente, exjugador y entrenador del Real Madrid, lo ha ganado todo como entrenador también en la selección española de fútbol. 11 temporadas como jugador del Real Madrid, 360 partidos como entrenador del Real Madrid y el Castilla, más de 114 partidos como seleccionador español en un periodo de 8 años, un emblema de selección y sin duda alguna del fútbol español. Muchas gracias, Vicente, por estar aquí. Encantado. Asimismo, don Fernando Hierro, exjugador del Real Madrid, 685 partidos como jugador profesional, entrenador actualmente de profesión, y que fue director deportivo de la selección española de fútbol durante los campeonatos de Europa del 2008 y el Mundial del 2010. Incluso Fernando volvió a la selección para ser nuevamente el director deportivo y el Mundial de Rusia en 2018 tuvo que hacerse cargo interinamente del cargo de seleccionador por problemas con el anterior seleccionador. Fernando, un placer estar aquí con nosotros. Un placer estar con vosotros. Don David Villa, exjugador de fútbol, recientemente retirado, exitosa carrera profesional, sigue ostentando el título máximo goleador de España a nivel de selecciones, 2 Eurocopas, un Mundial entre su palmarés, aunque dirá él que solamente será una Eurocopa porque la segunda estaba lesionado, pero él fue uno de los grandes en la consecución de las clasificaciones y de los títulos de las 2 Eurocopas y un Mundial deportivo. David, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, un placer para mí.
Por último, don Juan Mata, uno de los jugadores más jóvenes en estos campeonatos de Europa y Mundial a nivel de selección española y que de todos los invitados aquí presentes es el único en activo. Ha llegado por los pelos, principalmente porque estaba entrenando, dado que ayer tuvieron partido y la verdad es que casi 600 partidos a su espalda y aún le queda contrato y cuerda todavía para rato. Juan, un placer estar aquí con nosotros. Parece que tenemos un pequeño problema de sonido con Juan, pero no os preocupéis que lo iremos arreglando. Sí, permitidme recordar a Iker Casillas, al cual tenemos que excusar por un pequeño inconveniente de carácter personal y no le permite estar con nosotros esta tarde. Una gran pena, ya que le hubiera gustado al gran capitán y enorme portero estar con nosotros, se hubiera sentido muy cómodo en este grupo, pero hay veces que no se puede estar en todos los lados. Pero Iker, estamos contigo. Juan, me parece que me decían que quizás tenías el micrófono apagado en su momento. No, no, Entonces, a lo mejor, pues. funciona. Y Perfecto, dije que pues es un Juan. placer estar aquí con todos. No te Gracias. escuchamos, pero un placer para nosotros, Juan. Oye, creo que el título de nuestra charla lo dice todo, ¿no? El título de la charla, pues, es La caída del muro, la que parece que es el muro de Berlín, pero es una caída de un muro que psicológicamente para una generación de futbolistas y del fútbol, de los aficionados, era muy importante. ¿Quién no recuerda que la selección nacional siempre ha sido muy importante, tenía muchas posibilidades y siempre estaba en el top de los equipos para poder ganar las altas competiciones, pero nunca llegaba a ese triunfo final? No olvidemos nunca que, bien decía David hace un rato, que bueno, pues España tenía un cuadro internacional excepcional con todos los clubes que siempre estaban en Champions League, ganaban títulos europeos, tenían grandes plantillas, los mejores jugadores extranjeros. Yo creo que España fue uno de los países que más apostó por el crecimiento técnico y táctico del fútbol y bueno, pues ese momento de la caída del muro quizás tenga algo que ver, ¿no? En el 2008 se alcanza el primer éxito de una época dorada para nuestro país, dos Eurocopas y un Mundial. Un supuesto patrón de juego más conocido para los ineptos del fútbol como yo, como el tiki-taka, hablaremos sobre ello. Y sobre todo un espíritu competitivo que reflejaba pues, el grandísimo nivel profesional de nuestro país y de nuestra liga. Mañana va a hacer exactamente 10 años y que nuestro país se coronó con campeón del mundo y el World Football Summit ha querido tener y preparar esta mesa componentes del máximo nivel para que celebremos todos este décimo aniversario. Yo creo que la que empezar es con el míster, porque creo que el míster es una parte muy importante de esta situación. Míster, ¿qué queda hoy aquella final? ¿Qué fue lo mejor y lo peor de aquello? Bueno, me haces una pregunta muy difícil. Cuando se gana un mundial es muy difícil, es raro que pueda haber algo malo. Yo creo que todo fue bueno, sobre todo en el prestigio del fútbol español, en un deporte que sabemos que en España la mayoría siempre hemos triunfado a nivel individual, pero nos hemos dado cuenta también que a nivel de equipo éramos capaces de hacer muchas cosas. Y yo creo que este triunfo en Sudáfrica fue muy importante de cara a cambiar un poco, bueno, pues esa costumbre que se tenía de decir, no, en España es bueno en deportes individuales, pero en deportes de equipo no. Y eso, yo en lo peor no puedo decir nada. Yo creo que todo fue bueno. Mister, ¿qué había de especial en esa plantilla, en esa estructura, en ese grupo? Porque algo tenía que haber para conseguir un éxito tan significativo que no está al alcance de todos. Bueno, pues yo creo que principalmente estábamos rodeados de gente muy buena, muy buena, muy buenos profesionales. Que tenían venían de atrás con una herencia muy buena. Ellos ya habían sido campeones en la mayoría de los casos o de la parte de jugadores que habían sido campeones ya de Europa. Y era un equipo duro, era un equipo inteligente, era un equipo unido, era un equipo muy competitivo. He visto ahora el Mundial y la Eurocopa del 2012 y te das cuenta de que muchas de las cosas que todos los entrenadores queremos, nosotros las hicimos muy bien. Había muy poca distancia entre líneas, robábamos el balón pronto, nos replegábamos o salíamos adelante a atacar, a presionar. Y si acaso nos faltó un pelín, era a lo mejor un poco más de profundidad, pero bueno, teníamos a David y con David yo creo que solucionamos muchos de los problemas que a lo mejor de otros jugadores que a lo mejor no llegamos, porque no llegamos tantas veces a gol, pero sí que yo creo que fuimos un equipo que una vez con la perspectiva de los años que han pasado, dices, no hemos jugado tan mal. Y Vicente, pero romper esa inercia de quedar en cuartos, ¿cómo lo hicisteis? Porque esto era algo que nos perseguía a todos, ¿no? Y Pues psicológicamente mira, tuvo que ser complicado. seguramente nosotros le dimos gran importancia a todas las concentraciones, estas largas concentraciones, sobre todo en un mundial, en un europeo,
Yo los he vivido en mis propias carnes. Intentamos hacer unas concentraciones agradables, agradables, que fueran eficaces, que tuvieran un sentido, pero al mismo tiempo, y cada 4 días era raro, corregirme si no era así, hacíamos prácticamente 3 días de entrenamiento, uno de partido, y el quinto día seguro teníamos vacación libre. Quiero decir que dábamos una cierta libertad. No fuimos muy atosigantes en querer estar encima de los jugadores, sino darle libertad, que ellos se sintieran cómodos. Y no digo que esto fuera la clave, pero sí es verdad que estas concentraciones largas siempre producen un hastío, producen un momento de dificultad que nosotros tratamos de soslayar, y encima pues intentando que los entrenamientos fueran un poco agradables, que se divirtieran, que sintieran que la concentración no era muy pesada. Mister, tú que eres una persona muy humilde y tengo el gusto de conocerte hace muchos años, me gustaría que hicieras una valoración de verdad, con el corazón, de tu labor profesional, política, en el sentido de lo que supuso para España este evento, y personal, a nivel personal tuyo, en este Mundial. Porque es algo que ha ocurrido, que no se produce todos los días y que no se haya producido nunca en España. Bueno, yo creo que intentamos trasladar la mayor normalidad posible. Recuerdo cuando uno de los primeros días que habíamos recibido la herencia de Luis Aragonés, fantástica herencia, y quiero recordar que les dije poco más o menos: vosotros tenéis que hablar del anterior seleccionador bien, y nosotros estamos en la obligación de ganaros y tener vuestra confianza, y buscamos con esa, a través de esa normalidad, la clave, yo creo, ser normales, y la verdad que hemos tenido el privilegio de tener unos jugadores majos, correctos, que se han preocupado por los demás, que no solo han pensado en ellos mismos, y hemos sido unos privilegiados de tener una plantilla tan estupenda. Políticamente, pues oye, era representar a tu país, y eso, no miramos la camiseta, en el lugar de donde habían nacido ni nada. Creo que, y ellos también se comportaron, que yo nunca he oído dentro del vestuario pues alguna cosa que, bueno, que no sonara bien, ¿verdad? Y en eso yo creo que lo llevamos adelante, ya te digo, con toda normalidad. Eso de tener 45 millones de seguidores aquel día, desde luego no era una presión nada fácil para todos vosotros, está claro. Vicente, hoy ¿qué nos falta hoy a nivel de selección? No me refiero a la federación, sino me refiero a nivel de selección nacional del equipo, para poder volver a llegar a competir o a aspirar a obtener o repetir ese éxito, porque no es fácil, sin duda alguna. Ganar un Mundial no está al alcance de todos los equipos y de todos los países. Mira, nosotros tuvimos tiempo de ganar y de perder. Tuvimos tiempo de ganar en el 2010-2012, pero luego perdimos en el 2014 y 2016. Después del 2016, que es algo que voy a entrar a analizar, viene Julen Lopetegui, no perdemos ningún partido. No perdemos ningún partido, bueno, me parece que sí, la Copa de Naciones, me parece que fue esta Copa Naciones que se creó la FIFA, la UEFA, en fin. Uh-huh. Y es los únicos partidos que perdimos. Ni estando Fernando Hierro tampoco perdimos ningún partido. Solo perdimos uno a los penaltis contra, siendo octavos de final, a los penaltis con el equipo anfitrión. Los demás no perdimos ningún partido. Quiero decir que las cosas se han ido haciendo bien con Robert Moreno, con Luis Enrique, en fin, yo creo que el fútbol español tiene buenos cimientos, y que saldrán otros jugadores distintos a los que hemos tenido nosotros, pero que ellos tienen la confianza de que vamos a seguir optando a los mismos campeonatos que tengamos por delante. No me cabe la menor duda. Y no solo a nivel de club, sino también a nivel de selecciones. Vamos a profundizar un poco en eso, Mister. Solo una historia. ¿Tú crees que volverá a coincidir una generación de jugadores tan brillante como la que ganaron ese Euro Mundial y Euro entre el 2008 y el 2012? Yo creo que no vamos a tener otra vez a Villa, ni a Juan, ni a Iniesta, ni Xavi Hernández. Son únicos. Eso no podemos pretender eso. Pero que vamos a tener jugadores que vamos a disputar los campeonatos, no me cabe la menor duda. Mirad, tenemos ganadores, tenemos gente que está saliendo al extranjero, que eso yo creo que es una de las cosas que más nos ha fortalecido a nosotros. Ese romper viejos complejos que teníamos, yo me decían de salir al extranjero a jugar y una leche. Ahora salimos como entrenadores, como jugadores, lo veo con una gran normalidad, y eso yo creo que nos ha favorecido muchísimo. Así que no hay que tener miedo al futuro, vamos a tener un futuro yo creo que bueno. Tenemos métodos de entrenamiento, tenemos
gente que está muy preparada y chavales jóvenes que no tienen que envidiar a nada y a nadie, seguro. Muchas gracias, mister. Vamos con otra persona. Si no te importa, David, te voy a preguntar a ti, porque como teníamos a lo mejor algún pequeño problemilla de sonido y de imagen, pues quizás sería bueno estar contigo ahora. Evidentemente, eres uno de los jugadores españoles con más proyección internacional en la Premier League. Eres jugador de la cantera del Real Madrid, una de las grandes estrellas del Valencia en esta época grande de tu compañero David Villa, Silva y tú. Con más de 400 partidos jugados en esa complicada competición que es la Premier League, habiendo estado en equipos como Chelsea y Manchester United. Juan, tú has participado con la selección española en esos dos últimos grandes éxitos. ¿Cómo se veía en Inglaterra esa explosión de calidad y competitividad de España en el mundo del fútbol? Porque los ingleses no se creían que fuéramos jugadores tan competitivos. No, desde luego que ayudó muchísimo que la selección española ganara esa Eurocopa, Mundial Eurocopa, para que otras ligas y otros países confiaran en de lo que éramos capaces los jugadores españoles. Antes de haber ganado ya habían venido jugadores españoles a la Premier, pero no muchos, pero una vez que la selección española empezó a tener éxito, pues sí que empezamos a venir más, y como decía el míster, sin complejos y con la confianza que nos daba el nivel que habíamos mostrado en competiciones como Eurocopas y Mundiales. Y al final yo creo que durante esos años se creó una tendencia en el mundo de tratar de jugar como la selección española, y aquello fue un orgullo para todos los que estábamos jugando fuera. No, desde luego, ¿no? Y sobre todo con ese perfil, con esa calidad técnica que tenía esta selección, pues la verdad es que cuando llegabais a Inglaterra, donde la calidad técnica de los jugadores, creo, desde mi punto de vista, es un poco inferior a la calidad española, eso ha dado lugar a que en los últimos 10 años veamos la Premier League con un volumen de jugadores nacionales irreconocible, ¿no? Es complicado encontrar. De hecho, tú has tenido en alguno de tus equipos, has llegado a tener 3-4 compañeros de nacionalidad española en tus propios equipos, ¿no? Sí, además es que yo creo que, como decía Vicente, se lleva haciendo un trabajo desde las canteras ya, de los clubes y de la federación, magnífico. Enseñando a los jugadores a entender el juego, a conceptos futbolísticos que en otros países no le dan tanta importancia. En otros países le da más importancia a físico o a otras cuestiones, pero creo que en España algo que nos ha hecho diferentes es entender el juego y los conceptos técnicos del juego, y eso nos ayuda mucho a los jugadores que salimos de España a adaptarnos a otro tipo de liga, por ejemplo a la liga inglesa, que es mucho más física, pero en la que también, si entiendes el juego y puedes encontrar los espacios, pues puedes sobrevivir o incluso destacar. Caramba, estos días has aparecido aquí en World Football Summit como uno, para mí el más importante embajador de la Fundación Common Goal, y hoy estás aquí como campeón, como uno de los jugadores elegidos en la historia del fútbol, porque ganar y ser un futbolista que haya participado y ganado un Mundial de Fútbol no está al alcance de todos. ¿Qué significó esto para ti, Juan, en términos personales, deportivos y de futuro? Pues imagínate, yo tenía 22 años recién cumplidos y para mí estar en la lista de 23 ya era un sueño cumplido. Recuerdo que estaba escuchando a Vicente mientras hacía públicamente la lista, y cuando dijo mi nombre, la verdad es que no escuché ningún nombre que venía detrás, porque empecé a saltar, a celebrarlo con mi familia, y el mero hecho de estar en esa generación para mí supuso un privilegio y un sueño, y además pues haber sido esa generación de 23 que ganamos el primer mundial para nuestro país fue fantástico. Fue quizás demasiado pronto en mi carrera, porque apenas tenía 22 años y estaba comenzando, pero desde luego que fue bienvenido, y traté de aprovechar cada momento entrenando con el Guaje, con Torres, con Xavi, Iniesta, Busquets, Cesc, y podría seguir media hora hablando de aquella generación, porque era fantástica. Yo recuerdo que a nivel de calidad técnica y a nivel de entender el juego, es para mí prácticamente imposible equiparar aquel nivel de aquella selección. 10 años es relativamente poco tiempo, pero el fútbol ha cambiado mucho desde entonces, y también el rol de los jugadores en esta sociedad. Hoy realmente os habéis convertido en líderes de opinión a través de redes sociales, y muchos como tú pues estáis usando vuestra popularidad para implicaros mucho más en causas sociales, en lucha contra la pobreza, machismo, racismo. Hace no mucho tiempo era muy difícil ver a un jugador mojándose en determinados temas susceptibles de generar controversia. ¿Estamos en un nuevo fútbol, Juan?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que el fútbol ha cambiado en los últimos 10 años. Yo creo que las redes sociales, por ejemplo, o el impacto que tienen las opiniones de los jugadores o de los deportistas en general, es mucho mayor porque tienes una plataforma muy grande en la que puedes llegar a mucha gente. Yo creo que los deportistas van tomando conciencia de que si luchas por causas justas y de que si eres honesto en los valores y los comunicas, pues puedes llegar a mucha gente y tratar de ayudar a solucionar situaciones injustas, porque al final creo que como el deporte y como el fútbol en particular, no hay nada que llegue a la gente, quizás la música, ¿no? Y yo creo que los jugadores estamos entendiendo eso en los últimos años gracias al crecimiento de los medios de comunicación y de las redes sociales, porque cuando empezamos a jugar, por ejemplo, el Guaje y yo no había nada de esto y no teníamos tanta repercusión. Más que redes sociales, había redes de portería, sin duda. Juan, me llegaba una pregunta a través del chat interno, que me pregunta, oye, para Juan Mata una pregunta, ¿en qué porcentaje contribuyó al triunfo la cohesión mental entre los atletas de todos los jugadores en cuanto al aspecto, el aspecto técnico y táctico? O sea, él considera que hay una cohesión muy difícil de conseguir en un equipo y que quizás consiguiese, esa fueron las claves del éxito. Bueno, yo creo que en aquella selección, sobre todo los que jugábamos menos por la alta competencia que había y los que éramos más jóvenes, pues creo que entendimos bien nuestro rol y que tratamos de ser positivos en cada momento, siempre con la ilusión y con las ganas de jugar, pero también en los entrenamientos y, como decía Vicente, en los días libres, pues generando buen ambiente. Y creo que fue, más allá de táctica y de la calidad de los jugadores y de los puntos de suerte que hay que tener para ganar, creo que ese sentimiento de amigos y de ser una familia es lo que más hizo que la selección de verdad tuviera la oportunidad de poder llegar a donde llegamos. Juan, me llega otra pregunta. Juan, ¿cuál será tu destino al finalizar tu carrera de jugador? No me creo que tengas ya una idea y que no la estés madurando ya. Pues Y trato de perdona no que te madurar pregunte ninguna. eso, y perdona que te pregunte eso sabiendo que es el único que está en activo todavía. Sí, pero precisamente por eso trato de no pensar demasiado en el futuro y tratar de aprovechar el presente y todos los años que me queden como jugador. Y quizás, por ejemplo, de esta reunión sale una conversación con el Guaje y con el club nuevo que tiene en Estados Unidos y podemos hacer algo ahí, no lo sé, nunca se sabe. Las redes sociales y las redes largas, los brazos largos, sin duda. Juan, gracias por tus respuestas. Si no os importa, vamos a ir con Fernando. Fernando, a ti que te conozco bastante bien, igual que a Vicente, que hemos estado muchos años juntos, incluso en nuestra época en el Real Madrid, pues sé que te gusta pecar de humilde y todos sabemos, aquellas personas que te conocemos bien. ¿Qué hiciste para poder aunar ese talento deportivo, poder atraer un gestor como Vicente y sobre todo conseguir esa cohesión de grupo en una selección con esa calidad máxima a nivel individual? Bueno, en primer lugar es para nosotros un placer tener un moderador como tú que nos ha unido tanto a los cuatro a nivel personal y profesional, ¿no? Mira, Muchas en gracias. definitiva, el primer tema es tener muy claro que Vicente era el hombre ideal. Veníamos de ser campeones. Yo, cuando hablamos del tema, él fue el primero que yo le hablaba de la dificultad después del 2008 de venir con una selección campeona y él lo vio como una posibilidad. Lo vio como algo así como diciéndome, prefiero un equipo campeón que un equipo que lleve 40 años sin ganar. Entonces, por lo tanto, vamos a aprovechar la inercia y la confianza y que todo el mundo está siendo positivo, ¿no? Eso por ahí. Lo segundo también, el conocimiento. Conocimiento. Yo había sido compañero de alguno de esos jugadores. Y tú que te dedicas al tema de la gestión, pues imagínate la primera pregunta, ¿no? ¿Tú de qué lado estás? ¿Eres el nuevo director deportivo? ¿Estás con ellos o con nosotros? ¿No? Imagínate, ¿no? Esa es la primera pregunta que me hicieron mis compañeros que habíamos participado en el último Mundial de Corea en el 2002. Entonces, por lo tanto, siempre una posición difícil, complicada, pero con Vicente y con los chicos ya, porque ya conocían un año antes a lo de las categorías inferiores, a Juan, a Javi Martínez, a Piqué, a Busquets, todo ya venían de las categorías inferiores, pues aquello favoreció mucho, ¿no? Y después es verdad que la experiencia de cuatro mundiales, ¿no? Yo como jugador también había estado en cuatro mundiales, sabía lo importante que era la cohesión de grupo, el trabajo en equipo,
los jugadores que no juegan, lo que hay que valorar a los jugadores que son positivos y esperan su oportunidad. Y eso era definitivo, ¿no? Y sí que por lo que decía Juan antes, que lleva razón, ¿no? Aquello era una familia y los jugadores que no jugaban o no disponían de menos minutos entrenaban al día siguiente como yo nunca había visto a nadie entrenar en una selección con una ambición, con las ganas, preparado. ¿Por qué? Porque los que estaban jugando eran sus amigos, los que estaban jugando es su familia y ellos sabían que tenían que estar preparados para 5 minutos, para 10 minutos, para 30 minutos, para un partido de 90 y fueron un ejemplo, la verdad. Es que Fernando, tú estabas viendo aquí que tú has jugado 4 mundiales. Sí, después fui también en 2014 con FIFA y 7 mundiales. Hemos aprendido lo bueno, lo malo, lo regular, lo hemos visto de dentro, de menos dentro, pero sí que es verdad también que en contra de lo que pensaba la gente, yo entraba muy poco ni en los vestuarios ni en la zona donde se tomaban las decisiones, ¿no? Siempre me mantenía un poco bastante al margen. Lo que sí es cierto es que nunca había existido un puesto de director deportivo en la Federación Española de Fútbol y algo determinante tuvo que ser, no solo por el resultado, sino porque ese mismo puesto sigue existiendo actualmente no solo en la Federación Española de Fútbol, sino también en otras federaciones, ¿no, Fernando? Sí, mira, en primer lugar el agradecimiento eterno, a Villar y a Jorge Pérez por darme la oportunidad. Yo ya estaba sacándome el título de entrenador en las propias federaciones, ya estaba en el primer nivel y vinieron a hablar conmigo, vino el secretario general, luego hablé con Villar y me dijeron que estaban buscando la figura de un director deportivo que aunase por todas las categorías inferiores y que se fuese como responsable desde la más pequeña a la absoluta, ¿no? Y aquello, en principio, pues tuvo mucha gente en contra, como que la figura de un director deportivo no era necesaria en una selección, que era va a haber problema con los seleccionadores, siempre y cuando sabiendo entendiendo que ya Alemania la tenía, Brasil la había tenido, entre comillas Inglaterra la había tenido, ya las grandes tenían, ¿no?, dirección deportiva, ¿no? Entonces, por lo tanto, era una responsabilidad y al final yo creo que pasé los 4 años más felices de mi vida en la federación, mi primera época como director deportivo, ¿no? A partir de ahí, trabajamos como un equipo, trabajábamos como éramos muy apasionados. Es decir, tú venías a ver un entrenamiento de la sub-17 y estaba Vicente en el banquillo, tú venías a ver un entrenamiento de la absoluta y estaba una sub-21, una sub-19, una sub-17 en los otros dos campos y se cruzaban los jugadores. A Juan, que está aquí presente, y le agradeceremos eternamente, él y Javi Martínez, le pedimos no vaya a la Copa Confederaciones porque vamos a ir por primera vez de hace 12 años a los Juegos Olímpicos y no ponían problema. Éramos muy apasionados, muy de trabajar en equipo, pero claro, teníamos un seleccionador absoluto que sabía más de las categorías inferiores que nosotros, ¿no? Entonces, por lo tanto, para nosotros fue ideal, ¿no? Con un grupo de ex compañeros como Luis Milla, como luego Aitor Caranca, como luego ya vino Santi Denia, Julen Lopetegui, lo pescaron, ¿no? Pues, con Iñaki Sáez, con Ginés Menéndez, con Santa María. Para mí fue una experiencia tenerlo a todo, pero nunca olvidaré que fue Villar y Jorge el que me dieron la oportunidad de estar en la dirección deportiva por primera vez en la historia. La verdad es que es precioso ese detalle. Yo creo que sin duda alguna saber gestionar un grupo y un grupo de no solo 25 jugadores en una selección española, sino de múltiples selecciones a la vez y sobre todo intentando arrastrar a los chavales jóvenes a seguir unos criterios de participación, de criterio técnico, táctico, a nivel global a la selección, demuestra que hicisteis un trabajo excepcional todos, porque de los que estáis aquí habéis pasado todos de categorías inferiores hacia arriba y habéis llegado al final a un ciclo final de éxito, sin duda. Fernando, te voy a pedir que te mojes, y eso es raro en ti, ¿no? Pero mójate con tres nombres de la selección, de esa selección del Mundial. Mójate, dime tres nombres por calidad de los jugadores. Te puedo decir cuatro, en Vale, vez de venga, aparte de los tres. que están aquí. Venga. Sí, mira, Diego López, Cazorla, Guiza y Marco Sena. Caramba, explícame. Porque aquellos fueron los cuatro que Vicente sabe que a él le costó Dios y ayuda porque eran gente que estaba viniendo con nosotros a todas las concentraciones, ya seguían viniendo y tenemos que llamar, ¿no? Cuando por respeto, por cariño, por afecto, por todo lo que significaba para nosotros, tenemos que llamar a esos jugadores para decirle que no iban a estar en una lista, ¿no? Después de los 23 que estuvieron, ¿cómo te vas a quedar con todos? ¿No? Aquello fue una forma de sentir el fútbol, una pasión. Eran muy futboleros, eran
terriblemente futboleros, sabían más de fútbol de la selección contraria que casi que los profesionales, querían ganar, querían. Aquello fue algo que por eso se es campeón del mundo. Se juntaron tres, cuatro generaciones diferentes que habían sido campeones en el Mundial Sub-20, gente ya con mucha experiencia, gente que venía de la Eurocopa. Con que, y es verdad que del 2008 al 2010, si no mal recuerdo, Vicente, había un tercio de jugadores que habían cambiado de la Eurocopa del 2008 al 2010 el Mundial, y fueron todos chavales jóvenes de categoría inferiores prácticamente, ¿no? Entonces, por lo tanto, si de verdad tuviese que, a mí, yo le dije, mira, Vicente, no podemos dar la lista si llamamos personalmente a esos cuatro jugadores, porque no, a Vicente le dolía en el corazón, ¿no? A Vicente era algo que eran jugadores que habían sido muy importantes para nosotros, para el grupo, habían sido jugadores extraordinarios, con un comportamiento extraordinario, y llamarlos y decirles que te quedas sin ir en un mundial, ¿no? Siempre me acordaré de Guiza, ¿no? Que un tiempo después nos vimos por ahí en estas cosas de la vida y me decía que estaba con una botella de champán enfriándola en el frigorífico, ¿no? Imagínate, ¿no? Y cuando le llamas para decirle que no va, pues. Y yo de verdad me acuerdo mucho de aquellos jugadores porque tuvieron un comportamiento ejemplar. Pues, y ahora te voy a pedir que te mojes más. Los Sí. tres líderes más importantes de ese grupo. Bueno, es que cada uno era su forma. No Si hay quieres un cuatro, no pasa nada. liderazgo. Tres o cuatro, no No, quiero no, cinco. no. Mira, hombre, pues imagínate, los capitanes, ¿no? Los capitanes, pues, evidentemente. Y que David a su forma, aunque parece que no, a su forma, David tiene su forma, Fernando Torres, experiencia, Xavi Alonso, Iniesta a la suya, ¿no? Que cada uno era un mundo diferente, ¿no? ¿No? Sergio, que ya Puyol, Carlos Puyol, los Piqué, Busquets, Capdevila, que para el grupo era extraordinario. Es decir, si te pone a sumar cosas, pues te pone a Marchena, que era una increíble para el grupo también, ¿no? Si te pone a sumar, es imposible quedarte con cuatro tíos, porque, o cuatro jugadores. En ese caso eran gente muy comprometida, gente que por encima de ellos estaba una selección, por encima de ellos estaba su ambición de ganar, ¿no? Y yo sé que esa generación estaba que tenía en la cabeza que quería ser campeona del mundo, ¿no? Y cuando se quiere ser campeón del mundo, se viene con hambre y ya ha ganado 2 años antes el europeo y además de forma muy justa en Austria, pues no podían perder esa oportunidad, porque para mucha parte de esa generación, pues posiblemente no había otro mundial, nada más que ese, era el último, ¿no? Para mucha gente, ¿no? Entonces, por lo tanto, no es imposible quedarte con cuatro, te queda con un grupo extraordinario que tuvieron un comportamiento dentro y fuera del campo, ¿eh? Supieron ganar, supieron disfrutarlo, supieron transmitir a España eso de que los jugadores también son gente normal, que viven como normal y lo celebraron muy bien, lo celebraron con mucho valor y siempre me acordaré de mi último viaje, yo creo, de dirección deportiva, fue jugamos un doble enfrentamiento en Boston contra Estados Unidos y en Venezuela. Y ve a 60, 70 mil tíos en Boston con la camiseta de la selección española de vestido de rojo. Eso no había pasado en la historia, ¿no? Nosotros, la gente en el mundo quería saber del fútbol español y la gente del mundo agradecía la forma de comportarse dentro y fuera del campo de esa generación. Fernando, ¿volverás a ejercer pronto? ¿Qué prefieres ser, Bueno, entrenador ahora. o director deportivo? Eso es lo de menos, de verdad. Eso es. Yo soy alguien de fútbol. Yo soy alguien que me gusta el fútbol, me llevo rodeado de un balón desde que tengo 7, 8 años y es lo que he hecho toda mi vida. Estamos en una época donde las cosas no son fáciles, donde los entornos no son fáciles, donde además desgraciadamente con lo que se está viviendo a nivel mundial, pero siempre el fútbol tiene un hueco en mi corazón y el fútbol es mi pasión, ¿no? Entonces, por lo tanto, hombre, mientras más cerca del campo, mejor también, ¿no? Pero no descarto cualquier tipo de cosa siempre y cuando entiendan que el proyecto es ilusionante y apasionante para mí. Fernando, tú ya no solo has vivido el Mundial y la dirección deportiva desde el campo, sino desde los despachos, ¿no? Tú puedes decirnos, y yo creo que lo has debido vivir en primera persona, el cambio significativo que se produjo a nivel comercial, a nivel de derechos, a nivel de explotación de la imagen de los jugadores, el efecto que supuso el ganar ese Mundial, ¿no? Porque cambió la federación, ¿no? Brutal, Cambió el fútbol brutal, español. brutal. La federación cambió de arriba abajo siendo campeón en 2008 y en el Mundial. Es decir,
por caché económico, por la exigencia del mundo, y te das cuenta que cuando nosotros en aquellos tiempos íbamos a jugar o a México, o a Venezuela, o a Panamá, era una cuestión de imagen a nivel mundial, ¿no? Porque todo el mundo quiere ver a la selección campeona del mundo, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros pasamos una selección con un buen caché, porque lo que decíamos antes, y decía Juan y Vicente también, pues el Madrid y el Barcelona ganaban una Champions cada 2 o 3 años, el Sevilla ganaba una Europa League, el Atlético Madrid también, el Valencia también. A nivel de club éramos muy, muy, muy poderosos, pero siempre faltaba el broche de la selección nacional absoluta, ¿no? Siempre teníamos que escuchar que eran todo mérito y beneficio de los jugadores extranjeros que teníamos, por cierto, muy buenos en los equipos españoles, ¿no? Y fue una forma de cerrar el grifo de que en España se trabajaba muy bien, que en España las categorías inferiores trabajaban muy bien, que todo el mundo trabajaba muy bien. Y ya no el hecho de ver a la absoluta, ¿no? Es que nosotros teníamos en La Roza, en nuestra sede, cada 2 o 3 semanas, paneles de FIFA, de UEFA, de todas las federaciones del mundo, la asiática, africana, australiana, europea, todas querían venir a vernos, americanas, ¿no? Sudamericanas, todas querían venir a vernos qué pasaba en el fútbol español, porque hubo un año que ganó la sub-17, la sub-19, la sub-21, la absoluta. Claro, era una forma de decir, bueno, ¿y qué hace España con el mundo del fútbol en categorías inferiores? Y era una delicia ver que todo el mundo te quería visitar. Yo en esa época, pues, tuve la gran suerte de que nos visitaran todos los mejores directores deportivos del mundo, para el conocimiento, cómo trabajábamos, cómo está estructurado el fútbol español, cómo trabajábamos en la federación, cómo nos costaba o cómo detectábamos el talento en edades tempranas, ¿no? Y era una alegría, era una gozada que la gente íbamos a donde sea y la gente sentía de verdad pasión por cómo jugábamos, cómo nos comportábamos, cómo lo vivimos, y como yo siempre digo muchas veces, y es que nadie había hecho también en la historia tres grandes competiciones en 6 años, dos europeos y un mundial, y eso solo lo ha hecho España, ¿no? Y eso hizo que marcara que una época en la historia del fútbol, que el fútbol español estaba en la mira de todo el mundo. Y vamos a hablar con el que tuvo una parte importante rompiendo las murallas, que es David Villa. David ha estado en 3 de los 5 grandes clubes españoles, una perla de Gijón, del Sporting, de Mareo. Ha vivido una intensísima carrera profesional, no solo en España, sino también en la MLS y en Japón al final de su carrera. Más de 764 partidos como profesional, con más de 380 goles anotados, es decir, una media de más de 0,5 goles por partido, que eso significa haber metido unos cuantos, es decir, algo excepcional. Y como bien decía Vicente, pues David era de los pocos que, faltando gol, que siempre ha faltado gol en el fútbol español, ha roto los esquemas, ¿no? Te hace ser uno de los mejores cañoneros, goleadores o delanteros de la historia de España, sin duda. Y David, una pregunta: ¿cuál fue la clave del éxito de este grupo? Porque efectivamente, ¿qué tenía España que no tenía otras selecciones? Bueno, yo creo que hay muchos factores, ¿no? Todo lo que han comentado mis compañeros Fernando, Juan y Vicente son detalles, ¿no? Que hacían que la selección fuese campeona, ¿no? Todo lo que pasaba fuera, la convivencia que había en el grupo, la forma en la que los que jugaban menos apoyaban a los que jugaban más y viceversa. Y luego yo creo que sinceramente juntarse una generación, como decía Fernando antes, de 3 o 4 edades que quizás no habíamos tenido nunca en nuestro país, ¿no? Yo siempre repito lo mismo, ¿no? Si el tope de esta selección fue ese Mundial de 2010, los jugadores claves del equipo estábamos en nuestro mejor momento, en nuestras carreras, ¿no? Puyol estaba en su mejor momento, Iker estaba en su mejor momento, yo estaba en mi mejor momento, todos estábamos en el top de nuestras carreras y coincidió en ese Mundial, ¿no? Siempre hay que tener esa parte de suerte. Yo pienso que, y siempre lo digo, fuimos claros vencedores, muy superiores desde el principio hasta el final a las otras selecciones. Creo que fuimos objetivamente el equipo que mereció ganar el Mundial, pero al final ganamos casi todos los partidos por un gol, ¿no? Eso hace la dificultad que eso marca la dificultad que tiene el conseguir un torneo tan importante como el Mundial, ¿no? Pero bueno, se juntaron un montón de cosas que hizo que esta selección pudiera marcar una época. Sin duda alguna,
algo especial tenía esa plantilla, calidad, confianza, cohesión, grupo. Yo creo que Vicente dio la continuidad de ese equipo. Y la verdad, como decías antes, ganaros la confianza de los cambios que hubiera por encima nunca supuso un problema para ese grupo, y ese grupo yo creo que era tremendamente maduro y generó algo que yo no sé si es poder mental o es competitividad, pero lo que está claro es que vosotros erais gente con muchísima seguridad en los campos para gestionar un partido. Indudablemente el míster aportaba todo el contenido técnico y táctico, pero vosotros teníais una gran autogestión en el campo, sabíais manejar esos partidos como nunca antes lo habíamos hecho en el fútbol español. Bueno, teníamos una, hablo de plantilla, no solo de los jugadores que más disfrutaban minutos. Si analizas la plantilla, todos los jugadores eran jugadores muy importantes en grandísimos clubes a nivel europeo, ¿no? Eso hace que, obviamente, pues la experiencia que te genera tu club año tras año en beneficio a la selección sea fantástica, ¿no? Si pones a analizar uno a uno cada uno de esos 23 jugadores, dónde estaban en esa temporada, te da el resultado de decir, es difícil encontrar una selección en ese sentido. Había jugadores en el banquillo que eran jugadores vitales para sus clubes, vitales, pero para clubes como Arsenal, como Valencia, como Manchester United, o sea, top clubes en Europa y eran vitales y estaban en el banquillo. Eso te hace ver la dificultad de juntar generaciones en beneficio de un equipo, ¿no? Juan, ¿cuál ha sido tu mejor gol en tu historia con la selección española? Has dicho Juan, pero me estás Pues, preguntando a mí, ¿no, perdona, Julio? Juan, David, pero ahora te preguntaré a ti, Juan, Ah, porque metí vale. la pata, pero te preguntaré por Él ha simpático. metido David, que perdona, es la David. segunda, Vale. ya, es la segunda. Sí. Me has llamado dos veces, Juan. No, es difícil, ¿no? Yo creo que al final yo siempre digo lo mismo. He tenido la suerte de marcar muchos goles a nivel de selección y de club, sobre todo los de la selección. Y yo creo que los más importantes es los que nos han dado cosas, ¿no? En este sentido, ni bonitos, ni difíciles, ni nada. Esos del Mundial de, bueno, Chile fue prácticamente una eliminatoria, ¿no? Porque era fase de grupo, pero nos jugábamos con una eliminatoria el pase, el de Portugal y el de Paraguay, porque al final ganamos por la mínima y fue ese gol el que nos dio el pase. Para mí esos son los más importantes, ¿no? Siempre tienes cariño a un gol bonito, a un gol difícil, pero lo que más te llena es marcar el gol que beneficia al equipo a pasar en grandes cosas y esos fueron los más importantes. David, ¿crees que tienes un sucesor claro como goleador en la selección española? Yo creo que en este momento el gol está muy caro en España y no veo que exista un gran sucesor tuyo en estos momentos. Es una pregunta muy crítica. Seguro que me vas a comentar que hay muchos y grandes jugadores, ¿no? Pero jugadores que tengan esa capacidad de gol ahora mismo en la selección, creo que estamos un poco flojos en esos momentos. Bueno, yo coincido al 100% con lo que ha dicho el míster antes en una pregunta, bueno, en una respuesta a una pregunta que tú le has hecho, ¿no? Yo creo que a nivel de presente y futuro cometeríamos un error como país y como selección el intentar buscar al nuevo Iniesta, al nuevo Xavi, al nuevo Villa, al nuevo Casillas, al nuevo Juan Mata. Yo creo que tenemos grandísimos jugadores, diferentes a los jugadores que fueron en nuestra época, y tenemos bases, mimbres suficientes, tanto en jugadores como en los entrenadores y en los colaboradores, para hacer una selección potente. Y creo que, sinceramente, si estamos durante muchos años buscando a los nuevos, repito, Xavi, Iniesta, Casillas, Puyol, creo que cometeríamos un error, ¿no? Y en este sentido creo que estoy 100% de acuerdo en lo que ha dicho Vicente antes, en el que el potencial es enorme, trabajémoslo sin pensar en que tenemos que copiar a los jugadores anteriores, ¿no? Con esto pienso que hay delanteros buenísimos que están yendo ahora, Rodrigo, Morata, Alcácer, bueno, muchísimos futbolistas, no solo en los delanteros, sino en todas las posiciones. De todos los puestos en la selección, hay delanteros, hay jugadores de sobra para hacer una grandísima selección competitiva y que pueda conseguir otra vez los éxitos. Excelente respuesta tanto de Vicente como de David. De todas formas, tú tienes, me dicen que tu hijo, que también que parece que tiene churas en el mundo del fútbol, si tiene la mitad de gol que el padre, será un excelente jugador. Bueno, ojalá, Intentémoslo. ha salido zurdito, que Tiene bueno, mayor precio, ya Mata sabe sabemos que que tiene mayor precio. los Eso es bueno, eso es zurditos bueno. tienen un poquito más de ventaja, pero bueno, esperemos. Oye, David, España
temporalmente, porque muy bien decís, yo creo que tanto Vicente como tú lo habéis apuntado muy bien, España temporalmente pues tiene mejores, peores jugadores, puede estar mejor o peor la estructura y los jugadores que vamos a tener, tienen que unirse muchos esfuerzos y muchos intereses y muchos astros para que esto dé resultados, pero parece que hay otros equipos que están bajando un poco de nivel cualitativo y cuantitativo en resultados en el mundo del fútbol, ¿no? Me refiero a Argentina, Brasil, Italia, que han perdido bastante peso. Y de ahí la pregunta, ¿qué otros países están trabajando duro para incorporarse a ese, digamos, a ese nivel, digamos, de alta competición a niveles de selección? Bueno, yo creo que para esto están los gustos, ¿no? Yo creo que todas las selecciones hoy en día están trabajando muy bien. Lo que pasa que vuelvo a repetir, ganar es tan complicado y es por tan detalle en estos torneos tan importantes parece que solo el que gana lleva el premio y todos los demás son los primeros perdedores, ¿no? Y es un poco injusto todo eso, ¿no? Porque muchas selecciones están haciendo las cosas bien, pese a que no se lleven la victoria, como quizás nosotros hemos hecho en anteriores generaciones y no conseguíamos llegar a la victoria en una circunstancia o en otra, ¿no? Creo que a día de hoy, personalmente, pienso que Francia es una potencia muy, muy grande por los jugadores que tiene, obviamente también por los resultados que ha conseguido en las competiciones anteriores y bueno, pienso también que Holanda, por los jugadores que tiene, puede dar mucho que hablar y sobre todo la juventud de ellos puede dar mucho que hablar en el futuro, ¿no? Brasil es una potencia que siempre está, Argentina también, bueno, hay muchas selecciones, ¿no? Y David, una última pregunta. Tú que has estado en Estados Unidos, ¿ves a Estados Unidos un poco más hecho para el 2026, para su mundial? Sí, yo creo que sí. Obviamente, yo siempre lo he dicho cuando estaba allí y lo sigo diciendo, ¿no? El fútbol allí ha aparecido mucho más tarde que en Europa, ¿no? Entonces, muchas veces me preguntaban qué falta en Estados Unidos para tener una liga o un fútbol o una selección al nivel de los europeos. Yo le digo, falta tiempo y trabajo. O sea, lo que vosotros estáis intentando hacer, llevan en Europa haciéndolo muchos años. Entonces se necesita mucho trabajo. Creo que el Mundial es algo, un paso muy importante para el crecimiento del fútbol en Estados Unidos, que como te digo, está creciendo muchísimo y hay mucha gente trabajando en ello. Y va a ser un punto importante ese 2026 con el Mundial allí, porque todo el mundo está enfocado en dar un gran servicio de fútbol en el país para esa fecha, ¿no? Yo espero que ese gran proyecto que tienes en Nueva York, David, sea exitoso y seas uno de los partícipes de ese gran éxito futuro del fútbol americano. Oye, quería haceros solo cinco preguntas globales hasta que David Garrido vuela, porque son preguntas que me han ido llegando, y os la digo. Fernando Hierro, ¿cómo veías a los jugadores exactamente hace 10 años en los momentos más importantes de su vida? Lo veía pues como eran chavales extraordinarios que tuvieron un comportamiento extraordinario y que estoy muy de acuerdo con lo que dice David. Es que esa selección estaba todo el mundo entre los dos, tres mejores jugadores del mundo en su puesto. Es decir, si tú cogías y te ponías a sumar, decía, están entre los dos, tres mejores jugadores del mundo, cada uno en su puesto, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso habla de la selección muy bien y de esa generación extraordinaria bien, porque tenían una forma, un talento que comparar. También es verdad que la Federación, la selección española, ha sido campeona sub-21 el año pasado, campeona sub-19 el año pasado, hace 2 años campeona de Europa sub-17 y subcampeona del mundo sub-17. Quiere decirse, por éxito de categorías inferiores. Claro que tiene talento y siempre el fútbol español va a tener talento, pero es que comparar esos 6 años es imposible, ¿no? Entonces, por lo tanto, los chavales lo que hay que dejarlo tranquilo, que encuentren su camino, que tienen un seleccionador como Luis Enrique fantástico y que vayan al europeo y compitan. ¿Y por qué? Porque España siempre va a competir a ganar, como ha hecho toda su vida. Ahora, que se pueda o no se pueda, porque ¿cuánto van? ¿32, 28 al europeo en el futuro mundial? 46, y hay un equipo que es ganador, son 45 fracasos, 31 fracasos, y sobre todo de las grandes, ¿no? Entonces, por lo tanto, es la dificultad, pero esa generación es inigualable. Eso solo había que ver, como bien sabe Vicente, una posesión en espacio reducido, para saber el talento y lo que era, ¿no? Y era una delicia verlos. No, no, y hablando también, tenéis un tiki-taka entre todos que lo manejáis de maravilla. O sea que, No, enhorabuena hombre, por esta charla. porque tenemos el buen recuerdo de todos.
David, ¿me dejas preguntaros una cosa solamente para que cada uno me diga una cosa nada más? Solo quiero que me respondáis. Es una pregunta Súper muy rápido, por sencillita. favor, Julio. ¿Cuál es la mejor selección de la historia para cada uno de vosotros? David. No, yo para mí la nuestra. Suena un poco arrogante decirlo, pero es la verdad. Yo la viví de primera mano y esa generación va, nunca se había conseguido tres torneos seguidos, ¿no? Nadie lo había conseguido y creo que va a ser muy complicado que alguien lo consiga, ¿no? Por lo tanto, por el cariño que tengo y porque vivimos esa situación, yo me quedo con la nuestra. Juan Mata. Pues igual que David. Vivir esa generación y tener la oportunidad de jugar Eurocopa Mundial y poder ganarlas, algo que, como decía Fernando, Eurocopa Mundial, Eurocopa nunca se ha repetido, creo que esas selecciones merecedoras de por lo menos ser una de las, sin duda, mejores de la historia y, como dice el Guaje, por el cariño que tengo a todos, también las elijo. Don Vicente del Bosque, mister. No seré yo quien le lleve la contraria a Juan y a David. Y el señor director deportivo, ¿qué opina? Yo qué voy a decir, que por una vez España no tenemos que vender bien, ¿no? Y los españoles en este momento de crisis nos tenemos que vender bien, ¿no? Y tenemos que decir que la Un nuestra, placer. por supuesto, ¿no? Un placer escucharos y ha sido un orgullo llevaros en esta mesa porque para mí es un orgullo personal. Gracias a todos por vuestra presencia y por vuestro cariño. David Garrido, todo tuyo. Muchas gracias, Muchísimas Julio. gracias, Julio. No, gracias a todos por dejarnos conocer más profundamente esta historia de la selección de ese Mundial de 2010. Empezamos con el míster, con Don Vicente del Bosque, hablando de las concentraciones agradables de esos jugadores míticos, Villa, Mata, Iniesta, Xavi, Casillas. Pero tenemos que recordarnos que el gol que marcó Iniesta pues fue creado por los suplentes, Jesús Navas, Cesc Fàbregas, Fernando Torres, y Fàbregas otra vez, Iniesta. Entonces había esa fortaleza en la plantilla entera y Fernando Hierro ha mencionado a esos cuatro jugadores que quedaron fuera de la lista. Entonces, Dani Huiza, qué jugador. Y esa temporada que tuvo con el Mallorca, ¿te acuerdas? Increíble. Diego López, Santi Cazorla, Marcos Senna. Y qué duro es el hecho de tener que contarles que no van a estar en el Mundial con ustedes. También hablamos del efecto de ganar ese triplete de torneos, Eurocopa, Mundial, Eurocopa, y la confianza en los jugadores españoles y en esa forma de jugar para los clubes del extranjero. Y también hablar del presente y del futuro de la selección española. El potencial es enorme, dice el Guaje, y no es cosa de buscar los nuevos Xavis y Iniestas, pero apoyarlos como son, en vez de buscar una versión nueva de esos jugadores. Ah, mira, le quería compartir algo porque hace 2 días me compré una camiseta y me acaba de llegar por correo hoy. Mira, y es la camiseta Ahí, ahí va. conmemorativa. Ah, Mira, ahí buena está. compra. Porque, mira, también es recuerdo muy importante para mi carrera. Yo estuve en ese mundial como periodista, como reportero, cubriendo Inglaterra, pero bueno, no hablamos de eso porque no pasó nada. Pero estuve en la final ahí también con ustedes en Johannesburg y estoy aquí con ustedes también 10 años más tarde. Entonces, lo agradezco muchísimo y lo voy a guardar aquí en casa y quizás me lo voy a poner más tarde. Entonces, muchísimas gracias a todos, a David Villa, Fernando Hierro, Juan Mata, Vicente del Bosque y a Julio Sen. Muchísimas gracias para dirigir la conversación también. Ladies and gentlemen, we've come to the end of a fascinating panel on Spain's 10th FIFA World Cup celebration. So many things to take from that, almost too much to sum up here. But don't forget, if you want to watch it back, you can do in 24 hours' time. And if you're a journalist present, you can go to the virtual press room by IFE and you can check it out there as well. We'll be back, though, very, very shortly indeed, only in a couple of ticks to talk about Football Talks. How do football stars see the future of the game? This is WFS Live, powered by Ronaldo. See you in a moment.